Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Quiero contarles que en este Café Con tenemos un amigo que hace tiempo no lo veíamos acá en el canal 74. Estamos hablando con don Eugenio Trincao. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo, güey. Muy, muy buenas tardes. Oriundo de Placilla. Así es, así es. Vivo en el sector Curauma de Placilla. Claro. Curauma, muchos conocen como que la población se denomina Curauma, ¿no? Curauma fue la empresa que construyó. Claro. ¿Y dónde? En Placilla. Así que es Placilla Peñuela. Placilla Peñuela. ¿Cómo está don Eugenio? Tanto tiempo que no lo veíamos por acá, pero sí sabemos que está trabajando en terreno. Sí, siempre en terreno. Siempre en terreno. Bueno, no había tenido la oportunidad hace bastante tiempo de visitarlos, pero estamos aquí para conversar de lo humano y lo divino, de las cosas que son, diríamos, de las necesidades más pertinentes de nuestra sociedad, de nuestro Valparaíso, de la silla. Don Eugenio, bueno, ya se vienen dentro de poco, este año son las elecciones municipales. ¿Usted se va a postular como candidato, digamos, a la reelección? Eso, fíjate que está por definirse en nuestro partido. Todos los concejales pertenecen a un partido político en una ciudad grande como la de Valparaíso. También tienen derecho los independientes a postularse. Pero en el caso de las ciudades tan grandes como Valparaíso, Santiago, Viña del Mar, Concepción, Arica, es necesario que estén en un partido político, porque el mismo partido, la misma orgánica, lo ayuda, lo impulsa. Ah, y hace un trabajo de terreno en cada rincón de la comuna. En este caso, mi partido político, la Democracia Cristiana, está por definirse las candidaturas. Hasta el momento, algunos sectores están tratando de que yo sea designado por el partido sin necesidad de ir a las primarias por la votación que tengo. Tengo la primera mayoría de la Democracia Cristiana. Por lo tanto, yo lo dejo en manos de mi colectiva política para que defina quiénes son los candidatos. Si no es a través de una asignación por la votación que cada uno tiene, va a ser por una primaria y las bases decidirán quiénes son. Sí, yo postulo. Hasta el momento me ha ido muy bien. ¿Usted está dispuesto? Estamos dispuestos a seguir sirviendo a nuestra comuna. Y hemos hecho un trabajo permanente, constante, en terreno, sirviéndole a la comunidad, diferentes organizaciones, sean juntas de vecinos, sean clubes deportivos, centro de madres y adultos mayores. Es decir, en realidad he tratado de fortalecer la organización social de nuestro puerto. Pero Eugenio, mucho se ha hablado respecto al tema de la salud y precisamente al tema que llevaría a la falta de médicos en la región. ¿Usted considera que están así dentro de la región, que falten médicos o faltan más hospitales o simplemente un tema de mantención? Mira, vamos a pasar a otro tema, pero yo quiero hacer hincapié también en las futuras elecciones de nuestra comuna. Sí, sí. Y así como se van a elegir concejales, donde yo planteé mi postura personal, también quiero dedicarle unos segundos, porque estoy apoyando a un candidato a alcalde. Ah, no sé si me lo permite. Sí, por supuesto. Yo estoy apoyando a Marcelo Barraza, que es un dirigente y además concejal actualmente. Una persona que conoce muy bien el municipio, ha trabajado durante veintitantos años en la municipalidad y ha ejercido como concejal en excelente forma, ha recorrido terreno permanentemente y se ha ido ganando un espacio. Y es uno de los candidatos que tiene la Democracia Cristiana para representarlo a nuestra comuna, para encabezar nuestra comuna. Y sí que yo le deseo mucha suerte a Marcelo y a toda la gente que trabaja conmigo de una u otra manera. Le pido que apoye a don Marcelo Barraza, que es un joven que está dispuesto a entregar parte de su vida a nuestra ciudad. Bueno, es importante, sabemos que hay unas primarias dentro de la Democracia Cristiana donde se van a escoger, me parece que hoy día dos candidatos o habría un tercero. Habían cinco candidatos. Cinco candidatos. Pero los otros tres candidatos se han bajado para apoyar a don Marcelo Barraza. Y me refiero a Absalón Opazo, me refiero al concejal Oriol Senkovich y por último Mariela Valdés, que actualmente es secretaria municipal. Ellos tres se bajaron para apoyar la candidatura de Marcelo Barraza. Tal cual. Coincidimos también con el mismo personaje.
Tremendo tema que se viene en los próximos meses. Sabemos que este año es un año de elecciones. Faltan 10 meses, ¿no? Sí, y ya estamos pero en tierra derecha con este tema, porque sabemos que ahora se viene todo lo que es la campaña en cada uno de los cerros de Valparaíso. Vamos a ver cuáles son las apuestas de los diferentes candidatos. Me falta de zapatilla, por eso le introdujé. Sí, claro. Y nos vamos al tema que me acaba usted de consultar. El tema de los médicos, la verdad, que no solamente en Valparaíso, no solamente en Viña del Mar, en Chile, el tema de la salud está haciendo crisis, y especialmente en emergencia. Me ha tocado ya en varias oportunidades acompañar o intervenir a favor de algunas personas que están en los pasillos esperando, claro, por días. A mí me pasó con mi padre, que en Viña del Mar estuvo 3 días, tuvo un accidente vascular y estuvo 3 días en el pasillo. Entonces, es grave la situación de la salud en el país. Y aquí en la región faltan exactamente 664 médicos para cubrir en diferentes especialidades. Las necesidades que tienen los porteños y por supuesto la gente de la región. Especialmente en emergencia. Creo que renacen las esperanzas para cubrir la falencia de profesionales el hecho que ahora la educación superior va a ser gratuita, en gran medida, porque todavía no se termina. Se ha avanzado bastante. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad de tener profesionales financiados, estudiantes en la enseñanza superior financiados por el Estado, la gente inteligente que no tiene los recursos va a poder optar a diferentes especialidades, en este caso a estudiar medicina, y van a poder cubrir la falencia que está sufriendo el país en este momento. Y ahora lloro por Valparaíso y por la región, que faltan 664 médicos. Es grave. Tenemos que velar por la salud de nuestra gente. Qué bueno lo que está apareciendo ahora, esto de las farmacias populares. Claro. Espero que resulte, que no falle. Cualquier cosa que esté en las manos de un ser humano está propenso a la falla. Pero que no sea una falla permanente, que sean solucionables, porque que realmente esta idea de sacar adelante las farmacias populares se puede convertir en un efecto en cadena y puede también suceder, cubrir otras necesidades de la población. Cuando se le presentó la idea al Consejo de generar una farmacia popular en Valparaíso, ¿cuál fue, digamos, la voz que tuvieron los concejales en este caso? ¿Cuál fue su impresión precisamente? No, es positiva. Yo creo que ningún concejal de Valparaíso y del país creo que va a estar en contra de esta iniciativa, a no ser que tenga algunos intereses particulares, tiene alguna inversión en alguna farmacia, pero el común, la opinión común de los concejales, de los alcaldes, es sacar adelante esta iniciativa porque le hace bien a los adultos mayores, le hace bien para la salud de la gente, porque se está practicando la usura a través de la corrupción de la farmacia, donde se fijan los precios, se acuerdan los precios para defraudar a la gente que no tiene. Es un delito, y es un delito que tienen que pagarlo de forma drástica. Estamos jugando con la vida y la muerte, estamos jugando con la vida de la gente, especialmente con los adultos mayores, donde la poca pensión que tienen se le da todo en remedios. Claro, definitivamente es un tema. ¿Y este año se nos viene farmacia? ¿Tenemos posibilidades de que haya farmacia popular en Valparaíso? Ojalá lo antes posible. Sabemos que Viña hay. Hay, y aquí se está trabajando en torno a esto. Está la Municipalidad de Valparaíso está afiliada a una asociación de farmacias populares. El alcalde está dispuesto, todos estamos dispuestos, las cosas hay que hacerlas bien. Es un tema nuevo, donde somos inexpertos en este campo, por lo tanto tenemos que llamar a la gente idónea para que haga el trabajo representando a la municipalidad, porque cualquier mal paso puede provocar una disolución y puede abortar esta idea magnífica que favorece tanto a la gente. Este año, digamos, pasando a otro tema, pudimos ver el deterioro importante que ha tenido la Iglesia de 12 Apóstoles en la Avenida Argentina. Y también, bueno, sabemos que poquito antes del terremoto del 2010, del 27F, ellos recién habían terminado varios trabajos de
restauración en este caso, y desgraciadamente con el tema del terremoto volvieron atrás con el tema. Y hoy día vemos que hay posibilidades de un inicio de nuevos trabajos, de nuevas reparaciones dentro de la iglesia. ¿Qué hay de cierto, concejal? Bueno, la municipalidad ha estado colaborando también en este tema. Pertenecemos a una zona sísmica, tenemos que estar preparados, pero tenemos que reconocer que hay infraestructura que data de 2 siglos atrás. Por lo tanto, no tan construido por los adelantos que tenemos hoy día. Ha sido impresionante para el mundo el hecho de que hace poco tiempo atrás tuvimos un terremoto y ningún edificio se vino abajo. Por lo tanto, tenemos los datos suficientes como para soportar, pero tenemos un patrimonio que data de hace 2 siglos atrás y ha sufrido daños ante la embestida de estas secuelas de secuencias de terremotos, y una de esas ha sido las 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles para mí es una iglesia muy querida, porque en esa iglesia me casé. Es una iglesia que es la iglesia en la antigüedad, la segunda después de la matriz. Es de suma importancia para nuestro común y cubre un sector tan importante como el Almendral. Se está haciendo una inversión ahora de 114 millones de pesos para su obra de ingeniería, y después se tendrá que aprobar la segunda etapa, que es la obra propiamente tal. Pero ahora ya se aprobaron 114 millones para hacer los planos, el proyecto de ingeniería, y eso significa que ya la cosa es seria y vamos a reparar nuestra iglesia de los 12 apóstoles. Por lo que significa como templo para la comunidad y lo que significa para nuestro patrimonio turístico de Valparaíso. Tenemos que cuidar nuestra infraestructura. Nosotros muchos años atrás dimos una lucha logramos sacar adelante 2 seccionales. Acuérdate de que hubo una discusión, una polémica grande por el famoso edificio La Ratonera, que se negaba a La Ratonera, que ahora está el tubo. Claro, eso se iba a hacer abajo y se iba a construir un edificio de 15 pisos. Además, ese edificio tapaba, bloqueaba la vista de dos miradores, que son Atkinson y Jefferson. Dimos la pelea, luchamos y logramos 2 seccionales. Un seccional fue regular la construcción para no bloquear las vistas desde los miradores. Ese fue un seccional y se logró. Y el segundo seccional fue, debido a que estábamos protegiendo ese edificio, se hizo un catastro de edificios emblemáticos y edificios patrimoniales para defender nuestro patrimonio de Valparaíso. Y entre esos edificios emblemáticos y patrimoniales está la parroquia Los 12 Apóstoles. Por lo tanto, yo me alegro mucho de la inversión que se está haciendo, porque estamos cuidando algo tan necesario para Valparaíso, porque si uno de los motivos por la cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad nuestra ciudad, fue por el paisaje urbano. Claro. Uno es el paisaje urbano, en que entran los cerros y su arquitectura, y el otro motivo, su aspecto intangible, que es su gente y sus costumbres. Por lo tanto, con esto, protegiendo este patrimonio, estamos protegiendo a Valparaíso como parte de la guía turística internacional a la cual pertenece nuestra ciudad. Por lo tanto, es importante lo que se está haciendo invirtiendo en la parroquia Los 12 Apóstoles. Aparte de este edificio, usted me dice que hay otros más que podrían estar en la lista. ¿Qué sucede con la parroquia, bueno, de San Francisco, que está en el Cerro Barón? Porque sabemos que también está bastante deteriorada y está, bueno, a raíz de los incendios que han sucedido, digamos, en el Cerro Barón. ¿En qué etapa están? ¿Hay noticias? ¿Hay alguna novedad respecto a ese tema? ¿O está todo todavía solamente en proyectos? A ver, yo soy partidario de que templo que se cae hay que levantarlo nuevamente. Yeah. Sea cual sea el motivo de por qué se cayó. Claro. Aquí hay muchas dudas con respecto a por qué se incendió. En este caso fue un incendio. Hay muchas dudas
todavía están en investigación, pero haya sido producto de una acción involuntaria o sea provocado de forma voluntaria. Yo soy partidario de que hay que invertir en la parroquia de los 12, perdón, en la parroquia San Francisco. ¿Ah? Porque realmente es un patrimonio también, pues por algo se restauró y se invirtió con plata del Estado. Es un tema polémico. Es un tema polémico que algunos plantean de por qué tenemos que estar invirtiendo en una iglesia cuando hay muchos chilenos que necesitan recursos. Es parte de nuestro patrimonio. Y acabo de explicar qué importante es el patrimonio para el paraíso. Tiene dos importancias. Una, la espiritual, porque es necesario para mucha gente del Cerro Barón restaurar la parroquia de San Francisco, y además porque es también es un foco de atracción turística. Es parte de nuestro patrimonio, por lo tanto tenemos que protegerlo y tenemos que trabajarlo. Perfecto, concejal. Una pregunta, digamos, ligada a otros temas más a nivel nacional. Mucho se ha hablado respecto a la reforma laboral y sus diferentes aristas que puede tener estas nuevas materias dentro de la ley. Pero yéndonos a lo básico, yéndonos a lo conceptual, para poder explicarle a la señora Juanita que está en la casa mirándonos, como decían en más de alguna ocasión, ¿cómo y a qué se refiere? ¿Qué es hoy día esta reforma laboral que está impulsando el gobierno? Hacía mucho tiempo que no se legislaba en favor de los trabajadores. Y qué bueno que se está haciendo. Creo que los empresarios han estado actuando en forma muy poco inteligente. Yo no creo que los europeos sean tontitos. Los empresarios, los trabajadores y el gobierno en Europa han trabajado en forma mancomunada para que los trabajadores tengan un buen nivel de vida. El Producto Bruto que se está adjudicando a los trabajadores aquí en Chile es alrededor del 43%. En Europa es llegar, en algunos casos, especialmente en Alemania, a un 58%. Es decir, los trabajadores que son el motor que mueven al país, junto con los empresarios, claro, claro. Están siendo favorecidos inteligentemente. Porque si el trabajador está mal, va a reclamar. Si la gente está pasando hambre, no tiene con qué vestirse, no tiene dónde cobijarse, va a reclamar. Y si esa gente reclama, se va a organizar. Y organizados van a crear movilizaciones sociales. Y esas movilizaciones sociales son peligrosas, porque pueden desestabilizar al país. Chile ha firmado los convenios internacionales de la OIT. Y los convenios internacionales tienen algunos puntos que Chile tiene que respetar. Por ejemplo, la huelga. La huelga es una herramienta necesaria para que los trabajadores tengan con qué defenderse. Tengan cómo luchar por sus recursos. ¿De qué sirve una huelga si el empresario va a poder reemplazar a los trabajadores que están en huelga? Claro, no sirve de nada. ¡No sirve de nada! Por lo tanto, en el papel dice que tienen derecho a la huelga los trabajadores. Pero los empresarios pueden reemplazar a los trabajadores que están en huelga. ¿De qué sirve la huelga? Repetimos, de nada. Entonces, yo no sé si algunos empresarios creen que los trabajadores son tontos o realmente están filosofando de mala forma o no tienen el discernimiento suficiente para darse cuenta de que al reemplazar a los trabajadores que están en huelga, la huelga no les sirve de nada. Eso es lo que nos ofrece algunos empresarios, nada. Y el gobierno está dando la posibilidad de que si los trabajadores tengan la posibilidad de organizarse bien, de que tengan la posibilidad de negociar con los empresarios. Hoy día, prácticamente los trabajadores, pasando a otro tema laboral, no tienen derecho a la negociación colectiva. Porque antes existía el derecho a la negociación colectiva. Hoy existe la negociación colectiva si los empresarios quieren negociar colectivamente.
¿De qué sirven los sindicatos laborales? ¿De qué les sirven los sindicatos a los trabajadores si no tienen posibilidad de negociar? Porque negocian, tienen derecho a negociar si el empresario está dispuesto a negociar. La negociación colectiva tiene que ser obligatoria en todas las disciplinas laborales. En toda organización sindical tiene derecho a negociar con su empleador. Por lo tanto, son dos temas. La negociación colectiva, que debe ser obligatoria, para que no, si no hay negociación colectiva, el trabajador va a recibir lo que le dé el jefe, lo que le dé el empleador, sí, punto. Y si no hay huelga, no tiene ninguna posibilidad de superar su estado de pobreza. Por eso que, por esos dos temas y muchos más, Chile figura entre los países más desiguales del orden. Y eso es peligroso. Por eso que digo que los empresarios son poco inteligentes. Es peligroso. Porque los trabajadores organizados, cuando ya no hay más, pueden crear explosiones sociales que pueden desestabilizar este sistema que tanto cuidamos. Este es un sistema democrático. No perfecto, pero perfectible. No conozco su sistema. Pero en este momento se ha legislado mal. Porque este sistema democrático está favoreciendo a los empresarios en contra de los trabajadores. Por lo tanto, los trabajadores no se sienten cómodos. Y queremos que todos nos sintamos cómodos en este sistema democrático, que todos estemos bien relacionados y que seamos justos todos con todos para que vivamos en paz y en tranquilidad entre todos los chilenos. Si no hay justicia, no hay paz. Y eso es peligroso. Claro que sí, son temas que son súper importantes dentro de la agenda de lo que nosotros nos movemos, porque sin lugar a dudas todos necesitamos trabajar una vez que salgamos de, digamos, con cierta edad. También necesitamos un sistema de pensiones que lógicamente apoye a todas las personas que sirvieron al país durante tantos años. Y en este caso la reforma laboral es un momento en el cual la gente se puede debatir y puede trabajar respecto a este tema. Estábamos hablando hace un ratito respecto a esta iglesia de los apóstoles, donde se inician las reparaciones de esta iglesia, pero también se están realizando reparaciones, en este caso, en el ascensor El Peral, que está, digamos, en el sector puerto de Valparaíso, y me parece que en abril ya podrían haber algunas humo blanco, algunas noticias respecto al tema. Sí, y el tema de los ascensores, la verdad que es un tema permanente para Valparaíso. Sus reparaciones son carísimas, carísimas. Pero los ascensores venden, atraen al turismo. Claro, sí. A la gente que viene de afuera no conoce estos aparatos que van por la superficie del terreno, son unos verdaderos funiculares que van de plan a cerro y sirven de negociación de locomoción colectiva. Para los argentinos, subir a un cerro para eso es una montaña, es subir a una montaña. Pero nosotros subir un cerro, una colina, una loma. Estamos acostumbrados. Pero cada reparación es mínima. Y aquí tengo la cifra. ¿Cuánto cuesta el ascensor del Peral? 1.316 millones. Un poquito más, para entrar en décimas. 1.316 millones cuesta ese ascensor. Estoy dispuesto a apoyar y aprobar, lógico. Claro. Es nuestro patrimonio, y volvemos al tema patrimonio, que Valparaíso es rico en patrimonio. Por eso le gusta mucho a europeos, especialmente, venir a ver Valparaíso, visitar Valparaíso. Pero cuesta 1.316 millones de pesos. Una reparación para que a los pocos meses se echa a perder. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos ascensores, tenemos 15, eran más, pero tenemos 15, no todos operativos, por el mismo problema que se echan a perder, fueron construidos por diferentes compañías, por diferentes empresas y en diferentes fechas. Por lo tanto, los repuestos, la maquinaria, no es estándar. Son todas diferentes. Y en Chile no existe una empresa que se vaya a crear para solucionar el problema, si con eso va a solucionar el problema de un ascensor.
claro, o de otro. No es lucrativo. No es lucrativo. Por lo tanto, tenemos que estar, se echa a perder un ascensor y tenemos que recurrir a algunas empresas en Europa, lo cual se demoran después de que se echó a perder y se toman los acuerdos para aprobar los fondos, para después hacer los pedidos correspondientes y que la empresa fabrique estas piezas y después traerlas a Chile, pasan meses y meses. Yo soy de la idea de que todos los ascensores de Valparaíso debieran tener una maquinaria estándar, todas iguales, y que la caja, que se transporta sea original, pero los motores, que son los que están fallando, debieran ser estándar para todos y nos vamos a ahorrar cualquier cantidad de dinero. Bueno, ya están aprobados algunos recursos, estoy absolutamente de acuerdo, tenemos que salvar nuestro patrimonio. Los ascensores son algo típico, a mí me pasó algo muy, muy... Yo no era concejal, sí dirigente sindical, y fui yo alumno de Tucapel Jiménez. Tucapel Jiménez, con Erno Flor y Eduardo Río, me consiguió una beca y tuve la dicha en el año 83, en la época de las terribles protestas, viajé un par de meses a Israel. Estaba parado en una esquina y de repente se me va la vista a un puesto comercial que vendía revistas, diarios, y había una foto grande. Valparaíso. Típico ascensor al costado de un cerro. Valparaíso. Inconfundible. Este es Valparaíso, me acerco. Y era Valparaíso. Era Valparaíso. Un orgullo, claro, que allá en Israel estén en los kioscos, esté nuestra foto. Pero más impresionante es que al lado de esa foto estaba la revista El Condorito. Con su reflauta, con su flop. Claro. Pero en hebreo. Ah, bien. En hebreo, la revista, que es también producto nacional, claro, es un producto nacional. Claro, por lo tanto, son todos temas que identifican al país, que identifican a nuestra ciudad. ¿Cómo no voy a querer proteger nuestro patrimonio? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que se realice la inversión correspondiente para que el ascensor, el peral, siga sirviendo a nuestro público local y también a los turistas. Pero creo de que tenemos que cambiar la fórmula con el objetivo de abaratar los costos. ¿Cómo? De que la maquinaria sea estándar para todos los ascensores y recurrir a tener una empresa permanente para su mantención. Perfecto, hemos compartido hoy día con don Eugenio Trincado, que ha estado con nosotros en el Café Con, y queremos agradecerle, don Eugenio, por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación, y ojalá sean muchas veces más que podamos seguir conversando en el Canal 74. Todas las que usted quiera. Okay. Yo doy gracias a la 74 a ti por darme esta posibilidad. Ay, yo, fíjate que yo soy temeroso de la televisión, pero trato de superarlo. ¿Te gusta más el terreno? Soy más de terreno. Más de terreno. Más de terreno. Bueno, igual lo sacamos un ratito de terreno y lo tenemos acá en el canal hoy día. Queremos agradecerle entonces por la presencia y ustedes, por supuesto, la próxima semana encontrarnos en otro Café Con. Que lo pase bien. Chao.